Bueno, estamos en Vuelo Nocturno. En este bloque tenemos un invitado muy especial, Sergio Bertagni, mi hermano. Sergio es una persona que tiene una búsqueda espiritual muy profunda y en todo este transcurso de su vida ha hecho distintos caminos, como todos nosotros. Cada uno eligió su camino y su búsqueda interior. En este momento él está desarrollando y experimentando todo el tema de la alimentación viva, la alimentación vegetariana y demás. Así que bienvenido, Sergio, a este nuevo espacio y gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Bueno, gracias David, gracias Mauri, gracias chicos. Bueno, estoy contento de tener la posibilidad de compartir algo que estoy experimentando desde hace un tiempo, que es bueno, la búsqueda de un nuevo estado de salud y de equilibrio y felicidad, también a través de la alimentación. Bien. Que es otra forma de comunicarnos con el entorno, ¿no? Con todos, con las personas, con el medio ambiente, y que puede llevarte a distintos lugares muy copados, desde conocer gente, estar con más energía, con un ánimo más positivo, bueno, tener más energía para encargar proyectos, más lúcido. Por lo menos eso fue lo que yo fui experimentando en estos años en que me puse las pilas, digamos, en hacer un cambio que, bueno, que yo le voy denominando un cambio consciente, ¿no? De tomar decisiones y que cada vez esas decisiones sean más evolutivas. Disculpa, tengo una pregunta. O sea, básicamente, como redondeando un poquito, vos no comes carne, no comes ningún tipo de carne, ni roja, ni blanca, ni pescados, ni tampoco derivados del lácteo, ¿o no? Y mira, en el momento del proceso en que estoy hoy, sí, ya no consumo más carnes. Después, con el tema de los lácteos, digamos que soy un consumidor social. Claro. Que bueno, hay ciertas cosas que con el tiempo uno va teniendo ciertas licencias, cada vez son menos, porque al principio, cuando empecé a hacer el cambio, consumía carne de vez en cuando. Como por ejemplo, yo ya cuando vivía solo, ¿no? Esto se puso más fuerte cuando me pude independizar, vivir solo, hacer mi historia. Estaba en mi casa y la verdad es que ya no sentía ganas de comer carne. Pero justamente te iba a preguntar eso, a ver, por ejemplo, si yo quisiera tomar un cambio, supongamos que yo quiera encontrarme de otra manera más sano, más saludable, ¿estaría mal que dentro de mi dieta esporádicamente haya carne y yo siento que estoy comiendo de una forma sana, supongamos? Claro. Sí, el tema tiene que ver más con una filosofía, quizás, no por una cuestión de salud. Claro. Sí, mi filosofía tiene un nombre que se llama el cambio, la transición. O sea, hay varias personas dentro de esa filosofía, sí. Y yo creo que en realidad estamos toda la humanidad y el cosmos, sí, entero está en esta filosofía. Lo que pasa es que despertar, para mí lo que yo entiendo despertar conciencia es despertar que estás cambiando. Claro. Y aceptarlo y ser proactivo en tus cambios. Entonces, después lo que está bien o lo que está mal es muy relativo. La verdad es que con el tiempo empecé a sacar ese paradigma de lo bueno y lo malo, sino de que, bueno, son estados. Entonces, si vos sentís que hay algo que no te está haciendo bien, está bueno ver qué es lo que no te está haciendo bien. Y seguramente, si eso no te está haciendo bien, hay algo que te va a hacer bien, que te está esperando. Entonces vos dejás eso que no te hace bien y seguramente te va a esperar algo mucho mejor. Está bien. Pero, a ver, supongamos... Sí. Y entonces, yendo a lo que vos me decís, el tema de la carne puntualmente, si vos me decís, che, mirá, la verdad es que tengo ganas de hacer un cambio de alimentación. Y bueno, yo te preguntaría por qué quieres hacer el cambio de alimentación. ¿Por un tema de salud? Hay mucha gente que hace un cambio de alimentación por un tema ético solamente. Te dice, che, mira, a mí no me parece ético el maltrato animal. Entonces, soy vegano o llevo una alimentación vegana, pero no le pone mucho énfasis a la salud, entonces consume muchas harinas, muchos refinados, y quizás están en un estado de salud que no es óptimo. Hasta capaz que algunas personas están peor que otras personas que consumen carne.
Entonces todo depende desde el lado que a vos te está pidiendo tu ser el cambio. ¿Viene por un tema de salud el cambio? Genial. ¿Viene por un tema ético? También está bueno. Si lo puedes unir desde los dos lados, para mí es más completo. Si vos haces un cambio por un tema de salud y a la vez le agregás el tema ético, porque también sí, hay una ética, ¿no? De lo que vos sentís que está bueno y lo que vos sentís que ya no está tan bueno, que ya no te hace sentir bien. Igual, justamente, a ver, hablando de esto, está buenísimo. Está buenísimo lo que vos decís porque se nota que tenés mucha información. Porque está bueno hacer entender o comprender que hay un abanico muy grande de posibilidades de alimentación que no van de la mano de la carne. ¿Qué es lo que pasa? A ver, como un caso personal. Uno piensa que cuando alguien es vegano, uy, es re aburrido lo que come este pibe. Es poco, que lechuga, tomate y zapallito y zanahoria no más nada. Y es como que la persona, desde la ignorancia lo digo, ¿no? Como que cree que es escasa la posibilidad de alimentación que tiene. Y después lo otro, bueno, supongamos, entonces pizza y fideo, y ahí se corta. Y encima que si acá nos ponemos en un punto de vista más analítico, nos damos cuenta de que las harinas también son malas en exceso, ¿no? Como todo lo que se consume. Y ahí caemos en que el abanico se va achicando. Pero vuelvo a una experiencia propia, que bueno, en un casamiento vegano justamente de su hermana, recuerdo ver un brochet con albóndiga, dije, qué grande, alguien trajo albóndiguitas de carne con morrones, y entré a comer, y me di cuenta que eran de lenteja. Y dije, qué buenas que estaban. Obviamente no era el sabor de la carne, pero para suplir, la carne me pareció genial, y ahí caigo en la información. Porque es mucho más fácil quizás para él llevar una vida de esa manera. Porque tiene información, porque tiene acceso a otras comidas. Yo ahora justamente hace un mes y pico estoy viviendo con un primo mío, que con esa gente que ustedes no conocen, que ya vendrá aquí a la radio. Y él ha tomado una actitud de vegetarianismo por una cuestión propia, personal. Y bueno, estoy alimentándome con él, ¿no? Él tiene esa cosa que a veces como una especie de compasión. Le mecha un jamoncito a la tarta, hace una tarta de jamón y queso, hace mitad vegetariana y mitad jamón y queso, como que sabe que yo no estoy todavía en esa sintonía, seguramente, no sé, entiendo quizás un montón de aspectos, que una vuelta vos, Sergio, me lo habrás contado, que el vegetariano tiene esta cuestión de que, supongamos en un almuerzo, el vegetariano termina de comer, tiene que hacer una actividad laboral, actividad social, la que sea, y se siente más liviano. Me ha pasado, he estado en tu casa, he comido en tu casa, he salido de tu casa a hacer cosas y realmente me sentía como más liviano. Entonces, ¿a qué lo atribuimos? Vos me dijiste, bueno, pero me lo pasaste a un sentido más práctico. Fíjate el león se come a su presa y está 3 días durmiendo. Y es lógico, el león, a una boa también lo mismo, se traga un animal mucho más grande y el sistema digestivo lleva un proceso mucho más lento, más espacioso y obvio, ¿se entiende? Pero por eso digo, caigo de nuevo, la información está bueno, no te digo que yo comparta todo, también te estoy diciendo que hace un mes y pico que estoy viviendo con un vegetariano, está genial, pero bueno, también entiendo las elecciones. Mira, justamente ayer les cuento, fui a comer un asado con unos amigos en Tigre, no, en Taller, fui a comer un asado en Tigre y me acordé mucho de vos, de mi primo, porque la elección para el vegetariano fue nula ayer, el sábado en Tigre. Una parrilla que si vos la mirabas, era media carnicería puesta ahí arriba de la parrilla, y había 4 lechuguitas, 2 tomates, 1 cebollita, y yo dije, y en un momento cargando, digo, pero chicos, yo no les conté que me estoy siendo vegetariano, carcajadas, obvio, pero después pensaba, ¿no? Y uno de los chicos me dijo que es amigo mío, que entrena, que hace deporte, realmente tiene un físico privilegiado, y me dijo, mira, yo como sano, y para mí la alimentación sana, la carne entra dentro de mi alimentación sana, y lo entiendo, y si vos lo ves al pibe, el pibe hace deporte, hace remo, entrena, es una cuestión de elección también. ¿Cuál es la realidad o el mito de la carne? Sí, bueno, ahí es como un tema muy puntual, ¿no? Bueno, yendo a lo que quisiera plantear,
porque a veces también nos ponemos como en las etiquetas, ¿no? Este es vegetariano, este que es vegano, este que es tal cosa. Y yo lo que siento que con el tema de la alimentación es que somos seres humanos viviendo una experiencia de transformación. Entonces, en esa experiencia de transformación tenemos que ir dejando, o sea, vos para ir de un lugar a otro tenés que abandonar el lugar donde estás. Sí. Para subir una montaña y poder ver desde la cima la inmensidad del cosmos, o de la, no del cosmos, de la Tierra, tenés que salir de donde estás. Tenés que hacer un trabajo de esfuerzo, ¿no? De esfuerzo, de constancia. De desapego. De desapego sobre todo. Y esa creo que es la palabra más, más adecuada, el tema del desapego, de apegarnos al estado al que estamos, al estado de comodidad. Yo estoy cómodo, estoy bien, estoy en el sillón, me armé la casita, me armé todo mi lugar de confort, y de repente, claro, empezás a tener síntomas del confort, del no hacer, del ocio. Te empieza a doler los huesos, te empieza a doler los músculos, cada vez empezás a sentir menos energía, y eso te va diciendo de que quedarte en un estado no es natural. Lo que es natural para el ser, para la naturaleza, es el cambio constante. Igual, pero bueno, volvamos al tema de la carne. El tema de la carne. Entonces, bueno, eso es lo que yo le llamo alimentación consciente, que no es una determinada alimentación como el veganismo o demás, sino que es ir encontrando las razones por las cuales voy a ir cambiando, para alimentar también la parte mental, ¿no? No solamente que sea todo emocional para el auto. Y un día se te va a quedar. Entonces, el tema de la carne básicamente es eso. Nosotros venimos como especie evolucionando hace millones de años. Hace 200.000 años que el ser humano tiene la forma que nosotros la conocemos ahora, que es el Homo sapiens. Nuestro cuerpo ya dejó la adaptación de la carne. Y entonces, fisiológicamente o científicamente, esto es así. La carne, para ser digerida y metabolizada por el organismo, necesita una enzima, ¿sí? O sea, todo alimento necesita una sustancia química que es la que se encarga de digerirla, de metabolizarla, de sacar la energía que tiene ese alimento. Bueno, esa enzima que se llama urato oxidasa, ¿sí? Esa enzima no se encuentra en el ser humano. Es más, en realidad sí se encuentra, pero está desactivada. Los científicos la descubrieron que está, pero es un gen desactivado, que se desactivó hace 200.000 años. O sea que cuando trascendimos, cuando físicamente el ser humano trascendió una etapa evolutiva. Entonces eso nos dice, bueno, en las etapas evolutivas que tuvo este cuerpo anteriores consumía carne. O era su alimento, digamos, era su combustible para que ese vehículo funcione bien. Pero hoy ya no lo es. Entonces el consumir carne habitualmente es como meterle todos los días a una Ferrari Petróleo crudo. Y vos decís, pero me funciona. Y sí, te funciona, pero ¿la estás usando como corresponde? ¿Qué pasa si le metes el mejor combustible? Y pasa por eso, cuando le empezás a meter al organismo el mejor combustible y empezás a tener una vida distinta, más enérgica, más lúcida, mejores pensamientos, pensamientos positivos. Ahora, ¿cómo es que la humanidad somos millones y millones y millones, no nos hemos dado cuenta de esto? Y bueno, la verdad es que hemos caído en un engaño. En un engaño que les es útil a ciertos intereses, ¿sí? Desde intereses económicos y demás. Creo que ahí me das el puntapié inicial como para decir que la alimentación no es solo física, sino también es emocional y espiritual, ¿no? Constantemente las personas están absorbiendo información o conocimientos que no son válidos. Y bueno, está todo relacionado, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo que decía la alimentación está 100% relacionada con el grado de angustia o no que tenga una persona. Sí. Y la obesidad es exactamente lo mismo. O sea, son todos patrones que confluyen en la misma situación. Lo dejaría picando para el próximo bloque, que nos cuentes tus cursos que vas a estar dando en breve sobre alimentación y que nos cuentes la experiencia que tuviste con Héctor Parmeti en Córdoba, y hacer una reflexión final sobre todo lo que ingerimos, no solamente sea algo físico, sino también algo, las emociones y lo espiritual, que es el combo general de lo que una persona consume, ¿no? Vale, genial.
Escuchábamos este gran tema de Dream Theater, excelente banda. Sí. En otro momento vamos a conocer otra faceta de Sergio y lo vamos a invitar a que se haga un acústico sobre la música. No solo es vegetariano, también es un gran músico. También es un gran músico. Sacando, hablando de etiquetas, ¿viste? ¿Vos qué sos? ¿Vegetariano, músico? Sí, sí, sí. Es difícil a veces, porque a veces hablamos de eso, ¿no? Y el mundo te rotula. Si no tenés una etiqueta, una marca, tenés que ser algo, si no, no existís. Pero ahora, Sergio, te pido que arranques con una restricción que lo dijiste, que lo hablamos recién en el blog, que fue buenísima. Claro, tiene que ver esto con un poco lo social, lo político y el sistema que ustedes plantean hace poco, ¿no? Vamos, hace un ratito. El tema es que una persona sana y una persona muerta para el sistema no le sirve. Entonces lo que al sistema le sirve es una persona enferma. Es una persona que consuma todo lo que el sistema te ofrece, te lleve a un estado de desequilibrio y lo encuentres a través de cómo. A través de medicamentos y a través de un sistema, bueno, sistema de salud, con todos los grandes negociados que hay detrás. Si vos ves el negociado que hay, o la plata que se mueve detrás de una operación de corazón, te quedás con la boca abierta. Decís, con esto me financiaba la vida entera, le pagaba la educación a todos mis hijos. Claro. O sea, las farmacéuticas, todos sabemos que los negocios son abismales. Claro. Todos sabemos que una farmacéutica hoy por hoy está atrás de una cuestión que ya va desde el punto de vista de lo ético. Sabemos, no es por tengo nada contra un psicólogo ni contra un psiquiatra, nada. Pero he escuchado por colegas que conocidos que era como un negocio, que ellos cuando más metían, por entre comillas, metían las drogas que las farmacéuticas le daban, a fin de año tenían un presente empresarial, que capaz, bueno, tomaban un viaje de abusos, claro. Lo que sea. Sí, entonces estamos en eso. Es muy profundo el tema de la alimentación porque también va hacia lo afectivo. A ver, las papas fritas con huevo frito que te hacía tu mamá cuando eras chico, o el asado con tu viejo los fines de semana, o la salsa de boloñesa que hacía la abuela, sí. O el pollo, y así, pues, así tenemos millones de recuerdos. Pero ahí me estás dando el pie para algo puntual, que yo siempre lo recalco y hemos tenido lindos debates sobre esto. A mí me parece que si uno decide ser vegetariano es muy positivo y es muy bueno, pero yo lo que comparto es, estamos en un proceso de transición y tendríamos que volver a alimentarnos como nos alimentábamos antes, o sea, con productos orgánicos, con el estofado que nos hacían nuestros abuelos y demás. Y el otro día me contó una de mis hermanas una anécdota que va a comer a la casa de la amiga, ¿no? Y hace unas milanesas de berenjena, y mi hermana le dice, bueno, hagamos un puré. Y la chica le dijo que no podía hacer puré, porque no tenía para hacer puré. Y le dijo, ¿cómo que no tenés para hacer puré? Si acá tenés papas. ¿Y pero qué hago con las papas? No sabía hacer un puré de papas. Para ella el puré era el puré que compras en el supermercado, que es el sobrecito de Knorr, que le pones la leche y lo calentás, ¿no? O sea, creo que... Una chica de veintipico de años. Creo que también ahí hay una contradicción y hay algo para hacer. O sea, no sé si es 100% lo recomendable ser vegetariano, más allá de la conexión espiritual y de las conexiones que hay más allá, que lo hablaremos en otros programas, no en este caso puntual. Pero también creo que si uno puede comer en una forma más natural, orgánica, o como se comía antes, también es algo bueno. De hecho, los estudios indican que los casos de cáncer que hay en los últimos años no son los mismos que había antes. O sea, todo, los productos industrializados ahora están generando todas esas cosas. Sí, igual yo también con el tema de enfermedad, es otro ramo, ¿no? Otra rama es como que nos vamos un montón, pero con el tema de enfermedades yo también lo relaciono mucho con lo emocional. Yo creo, soy un convencido de que los malos momentos, las angustias, los desamores, las broncas, soy un convencido de que desemboca siempre en el cuerpo, en lo físico. Antes se creía que la mujer, cuando decían que la mujer era como que se guardaba más cosas, que explotaba por algún lado las angustias, como que la mujer era más sumisa y toda esa sumisión que tenía explotaba. Hoy yo estoy seguro de que no, que el hombre a igual o a misma medida o a más o menos, no lo sé, pero... La obesidad está relacionada con la angustia 100%. Sí. Y yo creo que enfermedades más complejas como eso, creo que también. Sí, lo que pasa es que, o sea, es todo un tema
orgánico, o sea, somos algo somos que se un conjunto de cosas. Y por eso te decía que la alimentación toca muchas cosas, desde intereses económicos hasta costumbres, hasta aspectos emocionales, que sí, que de repente te empieza a ir mal con un proyecto, o estás mal, no sé, con tu pareja, o el tema que sea, y bueno, empezás a descargar en cosas que te llevan a un desequilibrio mayor. Eso nos pasa. Claro. El tema es que, bueno, si vos tenés en tu jungla, digamos, que es tu cocina, yo digo que la cocina es como mi jungla donde voy a buscar mi alimento, si vos tenés a mano en esa depresión cosas que no te van a tirar mal físicamente, bueno, tengo un bajón, me comí un par de almendras de más. Tengo un bajón, me comí un par de pasas de uvas de más. A mí me pasa. Y a veces digo, che, hoy comí muchas semillas. Pero después digo, qué loco, ¿no? Porque encima esto, el tema de la culpa, ¿no? También de hacer los cambios por culpa, que no está bueno. Y después, en esa culpa, digo, bueno, pero pará, Sergio, vamos a reflexionar. Antes, cuando tenías un bajón, te morfabas, no sé, una cosa que te dejaba mal, mal del estómago, mal. Y hoy, eso no pasa. Entonces, hay un factor emocional. Pero igualmente, si en la base de la pirámide, de lo que compone el ser humano, es el cuerpo. O sea, el cuerpo físico es el primer vehículo de experimentación cuando más conciencia tenés. Mm. Después hay otros cuerpos, bueno, podemos hablar en otro, sí, en otros momentos, otros vehículos y demás. Pero ese cuerpo, que es el cuerpo físico, es el que sostiene al cuerpo emocional. Que bueno, los yoguis y diferentes corrientes de investigación de la conciencia hablan de que tenemos varios cuerpos, ¿no? O sea, que tenemos una parte física, una parte emocional y una parte mental. Y después habían otras partes más, pero básicamente serían esas tres partes, sí, ¿no? Entonces, si la base de la pirámide no está firme, es difícil, ¿no? O sea, si estás obeso, si tienes un problema de obesidad, ¿cómo van a estar tus emociones? Porque seguramente estéticamente no estás con la estética que a vos te gustaría estar. Seguramente vas a tener problemas de sentirte rechazado por la sociedad, de sentirte poco atractivo. Eso va a empezar a generar un montón de consecuencias en lo emocional. ¿Y tus pensamientos cómo van a estar? Y seguramente van a estar más negativos, porque vas a tener quizás una vista más negativa de la sociedad y de lo que te pasa y que te cuesta cambiar. Entonces, si vos te aseguras de tener el vehículo, el más básico, en buenas condiciones, yo, por mi experiencia y por la experiencia de conocidos que han hecho cambios, te digo que las cosas se hacen mucho más sencillas. Sí. En lo emocional y en lo mental. Igual, a ver, yo desde mi punto de vista, ¿no? Entiendo que es difícil, o sea, porque algo que me parece que destaco muchísimo en vos, que vos creo que no padecés este cambio. O sea, vos no padecés el hecho de no comer carne, no comer un guiso, no comer puchero, no comer... Está incorporado en vos. Creo que por eso yo siempre digo, ¿no? Que no somos todos iguales, que hay personas que tienen mucha más facilidad que otras para algunas cosas, o no. Seguramente a vos te cuestan otro tipo de cosas, que tal vez a él no le cuesten, o a él. Pero, por ejemplo, yo tengo amigos que es re común que coman asado, que están pasados de kilos, así a simple vista, como vos decís. Y supongo que es toda una fuerza de voluntad re grande y una cuestión de concientización de la persona, ¿no? Tratar de llegar a este cambio. Pero seguramente le va a costar muchísimo más que a vos. Porque quizás vos lo tenés un poquito más incorporado, esta cosa de... Mirá, yo te puedo decir, un tema así re importante para mí es la transición. Ese es lo más importante de todo, con respecto a... ¿Vos en un momento sufriste o padeciste? No. ¿Padeciste el no comer carne? No, porque... ¿Pero no te tentaste en un momento? O sea... Sí, obviamente. Y cuando me tenté, probé. Y comí, después me puse a ver cómo me sentía. Y me acuerdo una vez que yo ya venía sin comer carne un año, así, de no comer nada. Y un día salí con mis viejos acá a la USAM, a un concierto buenísimo que hubo. Y estaban todos con hambre, todos teníamos hambre, encima el concierto se había hecho largo. Y bueno, fuimos ahí al buffet que había ahí en la universidad y dijimos, bueno, vamos a comer unas empanadas. Y yo estaba con la esperanza de que hubiera unas empanadas de verdura. No había. Y no había. Y había todo de carne. Mi viejo compró una bolsita de empanada de carne.
Y yo dije, ¿qué hago? Y sentía el olor de la empanada y a mí todavía me resulta atractivo. Pero de la empanada de carne, sí, por ejemplo. Sí, sí, de ciertas preparaciones me resulta atractivo, pero no me dan ganas de comerlo. Es loco. No me dan ganas de comer. Pero no me parece desagradable. Entonces ahí dije, che, pará, tengo ganas, no hay otra comida, voy a comer, sin culpa, ¿eh? Comí la empanada, la disfruté, y después es lo que me di cuenta, que ya no necesitaba comer carne. Que no había sido algo que me dejaba en el fondo del abismo y desde ahí iba a empezar a comer carne porque, viste, me iba a empezar a culpar de que yo no puedo y que no sé qué. Y entonces ahí vi que después ya no lo sentí más. Y no fue desde el sufrir, porque no me lo impuse. Claro. Entonces lo que te decía es el tema de la transición. Para mí la transición es una escalera. Vos estás en el escalón que sea. Cada uno arranca en el escalón que sea. Y no hay escalón 1, tampoco hay escalón 100. Es infinito para abajo, infinito para arriba. Y aparte es multidimensional, o sea que no es lineal esa escalera. Entonces... Es una espiral. Es una espiral. Pero si vos estás en un escalón, pero llamémosle 5, y querés hacer cosas del escalón 10, obviamente la vas a sufrir. Porque hay cosas que están en el medio que no las vivenciaste. Entonces no estuviste preparado para vivenciar cosas del escalón 10. Sí, claro, sí. Si vos estás en el escalón 5, lo que más te conviene es vivenciar cosas del escalón 6. Yo no puedo ir a escalar la Aconcagua si... La vas a pasar, sí, horrible. Claro. O sea, si vos ves un video historia de un chabón que está escalando la Aconcagua, que está repreparado, que es alpinista de toda su vida, lo vas a disfrutar a ver el video. Y se puede emocionar, che, vamos, vamos. Con el estado físico que uno tiene, que no estás preparado, no estamos preparados, la vas a pasar horrible. Y es más, quizás no llegues. Sergio, para prepararse en esta transición, vos vas a estar dando unos cursos de alimentación viva, contando los días, los horarios y la medios de comunicación donde la gente se pueda acercar. Bien, genial. Más sana, digamos, más equilibrada, más natural, más fisiológica. Así que bueno, y la información la pueden buscar en viviorgánico.com.ar, ahí en la página de internet, que es, bueno, Viviorgánico es un emprendimiento que estoy llevando adelante para difundir toda esta forma de vida más consciente. ¿De qué se trata el emprendimiento? Y el emprendimiento se trata de cursos de alimentación y de ecología urbana y también de comercialización de productos que tienen que ver con composteras, con separador de residuos, con el banquito Cucli, que si algún día quieren les puedo contar un poquito de hacer evacuaciones en cuclillas. Por una cuestión de salud. De salud, impresionante, te cambia la vida. O sea, básicamente cierra el cuerpo con otra, con la forma más antigua, natural, ¿no? La natural, la que es natural al ser humano, que es ir de cuclillas. Entonces estoy fabricando un dispositivo que le llamé el banquito Cucli, que bueno, la gente que ya lo está usando está re contenta. Y... ¿Pero vos lo fabricaste? Sí, lo fabrico yo, lo comercializo yo. He visto varios lugares, usado por internet. Sí, claro, bueno, por eso está la difusión en internet, o sea, y bueno, la página es esto, viviorgánico.com.ar, y ahí, bueno, se pueden meter y chusmear el tema de los cursos y los productos. Muchas gracias, Sergio, por haber venido, te esperamos. Bueno. Siempre por acá, y bueno, en la próxima nos vas a comentar lo de los cuclis, y la próxima, esperemos que sea dentro de muy poco tiempo, que te vengas con la guitarra y nos toques un muy buen tema. La otra faceta esa. La otra faceta. Nos vamos con un muy buen tema para cerrar el bloque. Muchas gracias. Muy bueno, ¿no? Gracias, Sergio. Todo bien, ¿no? Muy bien. Bien, Sergio.